El 23 de enero del 2018, los embajadores de Barbados, República del Congo, República Árabe de Egipto, de la Mancomunidad de las Bahamas y del Reino de Tailandia presentaron ante la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fragas, las copias de estilos que les acreditan como máximos representantes de sus países en nuestra nación. La ceremonia inició con el recibimiento a la excelentísima señora Donna Michelle Forde, embajadora de Barbados, quien se desempeña como encargada de negocios en La Habana desde octubre del 2009. Durante el periodo, ha desarrollado las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre Cuba y su gobierno. En la secuencia, presentó las copias de estilo la excelentísima señora Rosalí Kama Nyamayuwa, embajadora de la República del Congo, miembro de la presidencia del Foro de Mujeres Africanas Educadoras y es ministra de la Enseñanza Primaria de su país. La viceministra González Fraga recibió también al excelentísimo señor Mohamed Hisham Gamal El Dian Chouir, embajador de la República Árabe de Egipto, quien al momento de su nombramiento se desempeñaba como viceministro adjunto de Relaciones Exteriores para América del Norte, y al excelentísimo señor Brendian, embajador de la Mancomunidad de las Bahamas, director financiero de Empresas Nacionales en los últimos años. La ceremonia concluyó con la presentación de la excelentísima señora Romani Kananurak, embajadora del Reino de Tailandia. Durante su carrera, la diplomática ha laborado en las embajadas de su país en Viena, Bruselas, Madrid y México. La Cancillería cubana acoge con beneplácito a estos 5 nuevos embajadores que presentarán sus cartas credenciales el próximo 25 de enero.